Bueno, Gabriel, te cuento que tenemos en línea ahora a Miriam Martini. Miriam Martini es psicopedagoga y maestra integradora, así que vamos a retomar el hilo sobre la educación especial al que le hemos dedicado algunos capítulos en el ciclo anterior de Educación Hoy. Hola Miriam, ¿cómo estás? Nico Yacoy es mi nombre. Muy buenas noches y gracias por atendernos. Hola, buenas noches, Nico. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Miriam, contanos un poquito cuáles son las pautas para la integración de las personas discapacitadas o con capacidades especiales en la educación hoy. Bueno, primero quiero aclarar que se llaman personas con discapacidad, no con capacidades diferentes, especiales, necesidades especiales, ningún tipo De eufemismo, digamos. Exactamente. Primero, aclaremos eso porque hoy en día es muy común llamarlos así, pero en realidad desde la Convención Internacional por los Derechos de la Discapacidad se los llama persona en primer lugar porque justamente Sí, tienen claro. derechos como todo ser humano. No, que es ahí donde tiene que estar puesto el foco, digamos, en ser persona. Exactamente. Todo lo demás, de alguna manera, es anecdótico. Podrá ser muy Anecdótico. importante, pero no define. Exactamente. A veces lo políticamente correcto, ¿no? Sí. Son construcciones. Pero bueno, ¿cuáles son las pautas, digo, que existen para la gestión de la integración en la educación de las personas discapacitadas? Mira, yo siempre me manejé en escuelas privadas, que es lo que más, digamos, lo que más sé. Nosotros trabajamos bajo la supervisión de un equipo terapéutico, que son los que nos supervisan el trabajo, y nosotras armamos un PPI, que es un proyecto pedagógico individual, donde ahí constan las adaptaciones, ya sean metodológicas o de la currícula, Claro, ¿no es Miriam, cierto? pero son escuelas, o al menos en tu experiencia, digo, escuelas especiales, escuelas dedicadas todas ellas a la educación especial o escuelas, Escuelas comunes. comunes en las cuales se integra a la persona con discapacidad, que tengo entendido es un poco la nueva tendencia, ¿verdad? Exactamente, hoy en día se tiende a eso, escuelas comunes donde personas con discapacidad están integradas. Lo que se llama hoy por día es la inclusión de personas con discapacidad, ¿sí? Ya no se le llama tampoco tanto integrada, sino que a lo que el nuevo vocabulario es inclusión, ¿Y eso por ¿sí? qué? ¿Qué se quiere connotar con eso? ¿Qué diferencia hay entre integrar e incluir? Y la palabra integrar, pues está, es como que vos estás integrado, pero lo tenés ahí y no trabajás mucho con la persona. En cambio, si vos lo incluís, lo hacés parte del colegio. Claro. Es como que integrar es más pacífico o hace más felices Exacto. a los otros, no al incluido, digamos. Pone el foco más en los otros. Nos quedamos todos tranquilos porque ya integramos, una cosa así. Claro, porque está, Claro, porque ¿viste? está, totalmente. Claro, pero qué Pero importante, ¿no? al Ver esas cosas. incluirlo, vos lo haces parte del grado, parte del colegio, Claro. parte de la matrícula del colegio, ¿no es cierto? Entonces vos lo incluís en las clases de educación física, lo incluís en las clases de matemática, haces participar en campeonatos, en todo, porque no hay que olvidarse que ellos pueden hacer todo. Bueno, como un sujeto, que es lo que decías, ¿no? Persona, Exactamente. primero de todo. ¿Qué tal, Miriam? Gabriela Torre habla. ¿Cómo Bueno. trabajan en este trabajo, digamos, en este sentido de inclusión con las familias, ¿no? Que en muchos casos también, en algunos de los padres tienen algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, en lo que hace, digamos, a retrasos. Hay ocasiones en las cuales se da que hay también una línea familiar en ese sentido. Es decir, ¿cómo trabajan esa integración de familias que pueden tener o no discapacidades en relación también al trabajo con los hijos? Y es un trabajo en conjunto. Generalmente el equipo que aborda al niño en el colegio aborda también todo el ámbito social, incluida la familia. Así que desde ese lado va a estar estimulado desde el equipo terapéutico con el que trabaje. Claro. Sí, en mi caso yo me encargo nada más que de adolescentes o jóvenes en primaria o secundaria.
No he trabajado con familiares que tengan discapacidad. Pero se los integran por medio de actividades, me refiero, digamos, a la extensión, digamos, de la escuela hacia la comunidad de familias que pertenece, digamos, sí, a los chicos, sí, ¿no? Sí, porque si uno tiene la mirada inclusiva, tenés que incluir a todos. Claro. Ahora, ¿cómo es esta inclusión en términos prácticos? Digo, ¿qué pasa en el aula? ¿Es la misma docente que tiene a cargo el curso quien tiene que atender las necesidades de la persona con discapacidad, que puede implicar otras pedagogías? ¿Cómo es? Y en la práctica todavía cuesta. Por eso generalmente tienen una maestra integradora, que es la que se encarga justamente de ser la mediadora, claro, entre esta persona con discapacidad, los compañeros, los maestros o profesores. Y entonces va, y la currícula. Entonces uno va mediando, va tratando de, claro, de enseñarle a los maestros porque no están capacitados, enseñarle a los profesores cómo tienen que trabajar, qué posibilidades tiene, qué herramientas, qué estrategias, desde dónde abordarlo, darle otro tiempo para poder resolver las actividades. Entonces uno tiene que estar como maestra integradora, digamos, muy ahí atenta a todo y tratar de ser uno el nexo entre todos los integrantes. Y esto un poco, la dinámica, ¿cómo sería? Es decir, ¿se atiende a la explicación general que sobre un tema da la profesora o la maestra, la docente a cargo del curso, el docente a cargo del curso, y luego se hace un tratamiento particular del tema por parte de la maestra integradora con el alumno con discapacidades? Generalmente uno está adentro del aula prestando atención a lo que explica la docente, y principalmente se tendría que hacer que la docente nos anticipe a nosotros. Claro. Entonces nosotros trabajamos previamente con el nene, entonces él puede estar en ese momento prestando atención poder responder a lo que la maestra pide. Perfecto. Pero en la práctica no siempre es así, que se anticipan los contenidos, entonces uno está ahí escuchando la explicación de la maestra y le hace la bajada al niño. Perfecto, perfecto. ¿Cómo es el tema de la inclusión por parte de los propios alumnos, digo, sus pares? Mira, ahí se vive un poco más naturalmente, digo, porque en las experiencias que tuve yo, los compañeros, ellos lo toman con algo común y corriente, claro, porque los jóvenes no son los que tienen los prejuicios, por eso. Exacto. Claro. Entonces, cuando vienen desde jardín, ellos mismos ya los van incorporando, los llevan, incluso hasta ellos mismos te dicen cómo trabajar, le dicen al profesor. No, porque, por decirte un nombre, Juancito es así, lo esperamos, nosotros lo ayudamos o nosotros lo acompañamos, él trabaja conmigo, nosotros le damos una actividad, mientras nosotros resumimos, nosotros le decimos que haga una lámina, le vamos marcando qué tiene que poner. Los chicos, en ese sentido, ellos incluyen permanentemente. El modelo, digo, este nuevo abordaje, que es el de la inclusión, ¿te parece que es el correcto? Y en su caso, ¿necesita algún ajuste, como sería más formación sobre educación especial en los maestros normales, por decirlo de alguna manera? Sí, yo para mí tengo la bandera puesta. Ajá. Hace 15 años que estoy trabajando en esto y sostengo que para mí tienen que estar, porque si nos vamos en subte, estamos todos juntos. Si cruzamos, nos vamos a un cine, estamos todos juntos. Entonces, en educación también tenemos que estar todos juntos. Porque nosotros aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros. Ahora, el daño, sin quererlo, el daño principal puede ser a la propia persona discapacitada, en el sentido de que se lo termine frustrando en algunas situaciones. A eso me parece que hay que prestarle muchísima atención, ¿no? En realidad, ellos, si están contenidos desde
el centro terapéutico, que tienen su psicólogo, tienen sus audiólogos, tienen sus psicopedagogos. Ellos están trabajando para que justamente no se frustren. La maestra integradora también está preparada para evitarle y explicarle el paso a paso en lo que a él lo puede llegar a frustrar, de que eso no ocurra, incluso a los compañeros también, para que cómo poder manejarse. Lo que sí, a lo que vos decías, que yo, el error que veo es que falta mucha capacitación. Claro. Se habla mucho de qué es lo que tenemos que hacer, qué es la nueva tendencia, pero en realidad no están, tengo entendido que en los profesorados, incluso en los magisterios, no se está abordando mucho lo que es la discapacidad o la que es la integración, no darles herramientas, viste que generalmente se tiende a que si vos tenés 30 alumnos, los 30 alumnos les tenemos que enseñar de la misma manera. Lo mismo y al mismo tiempo, claro. No, no es así. No necesariamente tenés que tener una discapacidad, porque hay chicos que son un poco más inquietos, hay chicos que aprenden desde lo visual, hay otros chicos que aprenden desde lo auditivo. Entonces, no tenemos que tender a que hacer todo una masa solo y no tenemos que tratar de focalizar. Es cierto, en ese sentido, esta visión, Miriam, me parece que es un poco la conclusión lógica a esa vivencia de la educación o la enseñanza como algo artesanal, ¿no? Que se adapta a cada uno, ¿no? En bloque a los 30 alumnos al mismo tiempo. Exactamente. Y en ese sentido, Miriam, la formación o la formación continua, ¿no? Ya en trabajando, ¿no? Tendría que estar dada un poco por, digamos, en base a experiencias con colegas, justamente con más experiencias en esta capacidad de adaptarse a diferentes realidades de cada chico, más que una cuestión meramente teórica, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Sí, la experiencia es enriquecedora, porque yo no soy la misma de hace 15 años atrás a hoy. Y entre colegas, digamos, eso es algo también que fluye como justamente el compartir experiencias, ¿no? Perdón. Exactamente. Miriam, súper interesante, la verdad, la charla, la conversación que hemos tenido. Te agradezco muchísimo por este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes y quedo a disposición de ustedes para cuando necesiten. Así será. Un saludo grande. Muchas gracias. Era Miriam Martini, que es psicopedagoga y maestra integradora.